Precioso. Ahorita estamos en un rincón que no muestro normalmente en YouTube. Es mi parte más genuina, yo diría. Esto que ves aquí representa un poquito más cómo soy. A mí me encanta todo esto, ya lo he mencionado varias veces. Estamos muy acostumbrados a ponerle etiquetas a los estilos, a los aesthetic. Pero en sí, esto, todo lo que me rodea en mi habitación es simplemente lo que me gusta. No me regí por un estilo en particular, pero sé que es una combinación entre Cottage Core y Celestial Core. Sí, todo esto tiene nombre y no me molesta. Al final de cuentas, estas etiquetas existen para que personas que se interesan por un estilo en particular puedan encontrar referencias y de esta forma compartir nuestros gustos. Así lo veo yo. El que estés aquí conmigo me da mucha emoción compartirte un pedacito de mí, de mi historia y de todo lo que he juntado con los años. Porque, como lo viste por el título del video, vamos a ver la colección de mis accesorios. No solamente es porque yo tengo un canal completo en donde tengo muchísimos tutoriales de cómo hacer accesorios, es la razón por la cual tengo lo que tengo. También es que heredé de una familia llena de mujeres, no solamente los mismos accesorios, también la bella costumbre de coleccionar cosas bonitas. No estamos hablando solamente de accesorios, ni de ropa, maquillaje, zapatos, es todo. Es un estilo de vida y nos gusta. Y la verdad me parece muy bello. Soy un reflejo de mi familia y de lo que somos y sí. A lo mejor no me voy a detener en cada uno de los elementos para decirte de dónde son, porque nos tomaría muchísimo tiempo este video. Pero haré lo mejor posible. Lo que vea que vale la pena, te puedo mencionar en qué video tengo el tutorial. Y de dónde comprar, tendré a lo mejor de referencias AliExpress, Shopee, el centro de la Ciudad de México y ya. Eso sería todo. Espero que te guste este video, me lo han pedido muchísimo. Y por supuesto voy a aprovechar estas vibras celestiales que tengo yo, tan bonitas y personales, y las voy a tomar y meter en esta bolsita que va directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Ya, ¿qué te parece si empezamos? Porque tengo dos luces prendidas, ya que tuve que usarlas porque esta habitación está pintada en su totalidad, tanto las paredes como el techo, en este color verde oscuro, bellísimo, pero que oscurece demasiado esta habitación. Entonces, hace calor. ¿Por qué me hice té? Por los Asterix, obviamente. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? Want to see something spectacular? No hay un lugar en específico en mi habitación en donde tenga todo junto. Tengo en varias partes. Y el primero que te voy a mostrar es este de aquí, este cosito. No sé si eran de unos 15 años y ahí venía una rosa. No sé de dónde salió, pero me encantó. Y aquí guardo mis aretes favoritos. Ah, aquí está. Tengo, por ejemplo, estos corazones que son de sol, que los compré en el centro, los cuales me encantan. Por eso están aquí y en sí yo creo que podría categorizar estos aretes como de mis favoritos y más vistosos. Y también los que más uso, por eso los tengo a la mano. Que estos los hicimos en el video de las eras de Taylor Swift. Luego tengo estos corazones, estos son de Shaza. Y lo que son estas flores, dados. Y también por aquí tengo unas llaves. Van rotando de arracadas porque luego yo utilizo las arracadas solas. Entonces constantemente voy cambiando los aretes de lugar. Todos estos son de AliExpress.
Y también tengo estas de ahí mismo. Y por último tengo estas botitas vaqueras rosas. También las tengo en azul por algún lugar de esta habitación. También son de AliExpress. Y estos son mis aretes como que más usados y favoritos. Y por eso los tengo aquí a la mano. Ahora sí, vamos hacia acá. Híjole, pues no sé dónde empezar. Esta es como la vista general de todos mis anillos. Bueno, no, la verdad no son todos. Seguramente encontrarás en otro lado otros. Compré esta cosita en Mercado Libre porque yo quería un lugar en donde estuvieran todos, porque si no, no los uso. Y así se ve, los que son de cuenta 100% vienen de videos de aquí de mi canal. Por ejemplo, estos de frutas, este de aquí de alambre, todo esto de alambre, estos de aquí, todos los que ves de cuenta vienen de tutoriales de mi canal. Estos son de mis favoritos. Es que ve el brillo de esto. También este es de mis favoritos que yo he hecho. O el de mariposa, está precioso también. Este de aquí, de honguitos, es uno de los cuales estoy más orgullosa. Y también te mostraré una colección de anillos que me han regalado, que me gustan muchísimo por alguna razón, a lo mejor sentimentalmente hablando. Este rojito de aquí me lo regaló mi tití. Ya he hablado varias veces de ella en el canal. Vino con un jueguito y me lo regaló en, me parece, no mi cumpleaños, en otra ocasión especial. A lo mejor una graduación o así, le tengo mucho cariño. Este era de mi tía, este me lo regaló mi mamá, este también. Y por supuesto, por su historia, les tengo mucho cariño. Este de aquí era de mi abuela. Este nunca me lo quito, pero sí me quiero poner anillos extra. Casi siempre es uno de estos y uno de decoración. Ah, también por supuesto, cómo olvidar los anillos que hice con arcilla. Ese, y estos son algunos que guardé para mí. Otra vez este de honguitos, me encanta. Y este me recuerda a Miley Cyrus en su época de mostrar muchísimo la lengua. Este, por ejemplo, era de un botón que quedó en la caja de hilos de mi abuelita y lo convertí en anillo porque me pareció que esto de aquí parecía una luna y yo le pegué las estrellas y con cuentas hice la parte de la banda del anillo. También este me fascina. Este también era de mi tía, lo quiero muchísimo. Tiene naturaleza muerta. Me acuerda mucho a ella y su personalidad, que como que tintineaba. Y después llegó un tipo de anillos que se hicieron famosos estos últimos años, que todos estos son de AliExpress, que son como esmaltados de colores, todo eso del Asterix. También tengo un par de mood rings que cambian de color según tu estado de ánimo, que más bien yo creo es según tu temperatura. Este se me oxidó y me dio mucha tristeza, es por eso que compré este después en Shaza. Y este fue en un mercadito en donde vendían cosas como estilo árabe. Y ve cómo cambió a verde, este no cambió tanto. También hubo un tiempo en donde me encantaba usar estos mood rings. Todavía. Y por último, yo creo que te podría mostrar los que son mis accesorios más antiguos. Obviamente si me regalaron algo que tenía muchos años, tiene más. Pero estos por ahí del 2000, que será... 8. Estos eran del mismo año más o menos de Betsy Johnson. Tengo este anillo de taxi y este de calaverita. También tenía los aretes, pero esos se hicieron trizas con el tiempo porque los usaba demasiado. Estaban muy de moda las calaveritas y los moños y el bling bling de la época de We Heart It. También este, que es una flor gigante. Me acuerdo que se rompió, lo volví a pegar y lo pegué chueco. Este a lo mejor todavía tiene más años, por ahí del 2008 o 2009. Era muy pequeña, pero desde entonces me encantaba todo esto de los accesorios. Pero yo creo que los que más años tienen conmigo sin duda son estos de aquí, que quien no sabe, en la época en la que salió Rebelde, más o menos por esos años, salió una novela que se llamaba Amor en Custodia. Y el personaje principal, que se llamaba Barbie Bastarrica, tenía este anillo que daba vueltas. Más bien no era así, era un poco más parecido a este, era redondo. Súper de moda, yo era muy pequeña, yo era una niña. Pero aún así me las arreglé para que yo tuviera mi anillo como la chica de la novela. Y todavía me gustan mucho, solamente que tengo miedo a que se me rompa. Y sí, yo creo que este sería más o menos una vista general de mis anillos. ¡Ay no! También este de ojo y este de florecitas
Los compré en el centro. Son de acero inoxidable. Me costaron súper baratos, como unos 10, 15, 20 pesos a lo mucho. No se maltratan con el tiempo y no tengo que cuidarlos tanto. Entonces por eso me permito yo usarlos muy seguido. Uy, también este de aquí de estrellas. Es bellísimo. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Y aquí tengo esta manita. Realmente estas de las que venden básicas para hacer uñas ahí y practicar. Solamente que yo la pinté de dorado para que adornara y tuviera yo aquí mis anillos. Y aquí tengo brazaletes y pulseras. Y debo de admitir que no sé qué tengo yo que no hay una relación en sí conmigo y las pulseras. No me gusta tanto usarlas. Utilizo siempre las mismas. Pero pues sí tengo algunas cuantas a las cuales les tengo aprecio, como con todo. Por ejemplo, estas de aquí me las regaló mi tía. Están bellísimas, tienen un trabajo increíble. Y esta me la regaló a mí y la suya era la naranja. También esta era de ella. Y pues tengo aquí algunas que he obtenido con el pasar del tiempo. Ahora de este lado tengo este cofrecito, cajita, que también compré en Mercado Libre. Y la cosa es de que aquí van collares, arracadas, aretes. Tiene un compartimento acá y acá abajo tiene un cajoncito que ahorita veremos. Yo dejé las cosas como estaban, ¿eh? Ay, mira, por ejemplo, aquí tengo mi medallita, que esta creo que es de mi bautizo o algo así. Hace poco, ayer me parece, tomé un collar de aquí, que mira, lo dejé medio mal puesto, y este salió volando porque aquí guardé esta. Y aquí dice mi nombre y pues me la colgaban que así en mi suétercito de bebé y así. Pero bueno, primero tenemos mi medallita de 15 años. Ahí dice mi nombre, que si mis 15 años, etcétera, etcétera. Y la virgen es la Madonna. Me acuerdo que mi madrina Vero me preguntó que cuál virgen yo prefería. Y yo escogí esta, no sé, hasta la fecha me parece que es una medalla preciosa. Y de repente me gusta utilizarlo, pero por lo mismo que tiene mucho valor sentimental, pues la cuido demasiado. Los otros dos es un collar de mi nombre que compré en AliExpress, y este de aquí que me le regaló también mi madrina Vero justamente, pero ese fue yo creo que el año pasado y me encanta porque pues es toda mi vibra. Aquí tengo esta cadenita de hojas que también fue un regalo de cumpleaños de mi tití. Y este de aquí es una tapita de refresco, que esta la compré también en AliExpress. Estas cadenas no se hacen feas porque es acero inoxidable, por eso también las tengo aquí. Siguientes. A ver, tengo la M de Meli y mi signo zodiacal, que es Scorpio. Este lo compré en Shopee, el de Scorpio. Ah, los dos creo que son de Shopee. Nada más que el de acero inoxidable, que es la inicial, todo bien, pero la cadena del corazón con mi signo zodiacal, que es Escorpio, la verdad es que sí dejó mucho que desear, se hizo feita con el tiempo. Luego tenemos esto de aquí, que es una cadenita que hice en el mismo video del anillo, el primero que enseñé. Es de mis diseños favoritos, es sencillo, pero a mí me parece que está bellísimo. Tiene chaquiras de colores y sí, es algo sencillo pero súper bonito. Y este collar es de mi signo zodiacal, que es Escorpio. Letritas de brillitos. Lo compré creo que con el collarcito de la tapa de refresco, si no mal recuerdo. Ahora aquí tengo los plata, tengo mi inicial y aquí tengo mi año de nacimiento. Y aquí tengo estas iniciales que eran de mi papá y de mi mamá, Juan y Aurora. También es algo que, o sea, atesoro con mi vida entera. Aquí tengo, y este collar que es un candado con una llave. Este lo compré en Sanborns y mi amiga Andrea tiene el mismo pero en dorado, o sea que es un collar de la amistad. Luego tengo este caballito, que este sí es de plata. La verdad no recuerdo de dónde salió el caballito, pero la cadena se la puse después y es de acero inoxidable. Y también tengo este corazón, que la verdad tampoco tengo idea de dónde es, pero me encanta porque parece como una brújula, algo que tendría un pirata, no sé, me da esas vibras. Y por último tengo este corazón, que necesita una limpiada, es de plata pero se hizo oscura. Ahora tengo aquí esta bolsita que tiene algunos dijes, que según yo estoy de que les voy a poner cadena, pero pues
aquí está por mientras. Ah, también tengo unas Hello Kitty, puedo también hacer unos aretes con esto. Y aquí tengo unos aretes de acrílico. ¿Por qué aquí separados? No sé, no tengo idea, la verdad. Y también tengo la llave, pero casi nunca cierro la tapa, entonces pues no la utilizo. Y esta bolsita para la humedad y así. Aquí tengo todas mis arracadas. Ahorita tengo unas puestas, de hecho. Y yo ya tengo varios años con ellas. Esta crucecita se la puse yo en mi temporada más aesthetic dark. Pero esta sí estoy muy segura que no es ni plata, ni acero inoxidable, ni nada. Pero tomó un color que parece plata vieja y pues ya así lo dejé. Después tengo aquí estos cositos que se pueden quitar para tomar los aretes. Y estos zapatos son de Barbie, solamente que yo los convertí en aretes, estos rojos porque me encantan. También tengo estos de aquí que son unos escorpiones. Este es un teléfono de Barbie que también convertí en aretes. ¿Dónde es el otro? No sé. ¿Estará aquí? No, creo que no. Tengo estas fresas que las compré en el centro. Este tipo de aretes que son como esmaltados los venden mucho en el centro. También estas cerezas de aquí. También tengo esta eclipse que también me lo regalaron. Y estos eran de mi mamá. Este de aquí que es un segurito. El otro lo tengo puesto ahorita en este momento. Este es de plata. Estos también. Estos me los regaló mi papá. Uy, hace muchísimos años. Y todos estos que son de plástico son de esas bandejitas que venden en el centro. También estos. Estos de... Ah, no, estos son de plata. De carta feliz. Son de acero inoxidable. Están de cabeza porque cuando levanto esto se voltean. Y también estas lunas son de acero inoxidable. Estos son Vivian Westwood. Ah, también estos me los regaló mi mamá. Les tengo mucho aprecio. Y levantamos esto y ¡tarán! Más aretes. Estos la mayoría son de mi temporada por comprar aretes en AliExpress, que son de plata, o más bien como baño de plata. También tengo estos panditas, estas arracadas que son esmaltadas, caritas felices. Estos me encantan, pero pues sí se han hecho feitos con el pasar del tiempo. Todas estas arracadas tuve una temporada en donde me encantaban. Bueno, todavía me gustan. Y tengo arracadas, gomitas extra de atrás. Pues sí, es una vista general de los aretitos que guardé aquí adentro tapaditos porque yo sé que necesitan de un extra cuidado. Y estos también necesitan cuidado, pero son los que son de poste. De este lado que tengo. Ay, esas arracadas de estrella me encantaban, pero se me rompieron y guardé aquí las piezas para ver si las mando, uy, a soldar después. Tengo estos aretes que son de AliExpress. También tengo este que es de Shopee. Estos aretes que brillan. Unas arracadas de corazón. Una cruz que me regaló mi mamá que me encanta. Miren nada más el color de esas piedras. Unas arracadas cuadradas también. Y aquí adentro de esta caja que tengo aretes que también necesitan de cuidado para permanecer. Tengo estos candados con brillos. También los aretes que tienen forma de seguritos me encantan. Tengo ahorita dos puestos. Bueno, unos sí son seguros, pero bueno. Y estas estrellas también me encantaron. Son de AliExpress. Ese vendedor me encantan los diseños que tiene. Son unas lunas esmaltadas en lila con brillitos. Y aquí las tengo. De hecho, esta cajita me llegó con esos aretes justamente. Okidoki. Ay, yo siento que nomás no avanzamos. Me voy a apurar un poco. Tengo estas orejitas que las hice en un video de Halloween, pero la verdad es que las podemos ocupar cuando queramos. Yo digo, porque estos son accesorios que si joyas preciosas me encantan. Estas pinzitas de metal que son de mariposa. Varios accesorios para el cabello, pero pues son bellísimos. No es como que los guarden nada más en el cajón de accesorios de cabello. Aquí tengo más. Mira, estas pinzitas son unos moños. Este collar también era de mi tía. Me recuerda como a Grecia, a Hércules. Este jueguito me lo regaló mi mamá. Cuenta de un prendedor. Y no sé si te darás cuenta, pero esta máscara también tiene aretes. Y también obviamente viene con sus aretes. Y los aretes sí, traen aretes también. Aquí están colgando. Esta hoja que también era de mi mamá. Y aquí tengo unos aretes de Frida Kahlo. Ahora vamos con este cajoncito que la verdad va a estar un poco por todos lados también. A ver, vamos a ver. Ok, a ver, tengo esta cajita que tiene todos los años conmigo. Desde que yo era una niña pequeña. Es de un angelito. Y aquí que guardo, nada.
Ok, ay, me gusta mucho, la voy a dejar afuera. ¿O no? No, mejor no, que tal si se hace feo. ¿Y qué te puedo decir? Aquí tengo mis pulseras. Sí, yo creo que sí. Son todas o casi en su totalidad pulseras. Ay, tengo este cuarzo que me regaló mi amiga Brenda. Lo voy a dejar afuera porque por tenerlo ahí junto a las pulseras se me olvida que lo tengo. Me gusta mucho, lo usaba mucho antes de una forma con un aesthetic muy brujil, diría yo. Y pues tengo estas pulseras, esta la hice yo, esta la hizo una tía. Esta, uy, qué bonita está. Yo enamorándome otra vez de mis pulseras. Estas son unas que hice para la amistad con un video. Estas son las que me tocan. Mis amistades tienen la otra. Tengo esta que me la regaló una señora. Me gusta mucho, tiene muchos dijes y así suena y no sé. Ay, me la voy a dejar tantito. Aquí tengo una parecida al azul en color rojo. Creo que todo esto ya son pulseras. No es que me disgusten, más bien es como que no me apasionan en sí. Ay, aquí tengo algunos accesorios de Navidad que no alcancé a guardar en la cajita navideña. Uy, esta pulsera era de mi mamá. Creo que tiene... Ah, está con el juego de estos aretes. Y más pulseras. Ay, todas estas del inicio hoy son preciosas, ¿verdad? Estas las hice en un mismo video, me parece. Todas estas. Están estos recipientes de aquí que me sirven para, pues, poner lo que voy usando y en el momento en el que yo arregle mis cosas voy a ponerlas en su lugar, creo. Tengo arracadas, estos aretes que yo hice en un video. Ay, estas flores son de mis creaciones favoritas. Ay, esta banana no lo quiere soltar. Ay, acá está su par. Ay, con razón, el otro día dije, la otra banana, ¿qué pasó? Te decía, estas flores son de mis creaciones favoritas, junto con estas que también hace no mucho me las puse. De hecho, allá está su espacio. También, oh, y estas me encantan, son unas bellotas. ¡No! ¡Mi otra bellota! No pasó nada, todo bien, todo bien, todo bien. Estos son una combinación de varios aretes que en realidad eran juguetitos, que son accesorios de Barbie, que los convertí en aretes y aquí están. También tengo un anillo de cuentas, una coronita, un arete. Solo. Ah, estos aretes son el video que hice hace poco de las eras de Taylor Swift. Están preciosos, también los ocupé. Y el resto de aquí creo que ya son cositas random, que sí, clavos. Unos aretes navideños, un aro para llaveros, pasadores, etc. Y aquí tengo estos aretes que también son del video de las eras de Taylor Swift que hice. Ay, oh my god, hace mucho que no me sentía tan orgullosísima que yo digo, wow, no lo puedo creer que yo hice esto para un tutorial. Este fue para la era de Lover de Taylor Swift y me encantan. Ya los he utilizado un par de veces y aquí los tengo como que en su lugarcito especial. Luego tengo estos dedos que los hice para un video de arcilla con sus anillos de arcilla, como de que no. Y también estos de cuentas. Y también tengo este anillo reloj que lo he utilizado bastante porque se le acabó la batería. Y ahora sí, vamos aquí al más grande, al más poderoso, donde están mis aretes. Aquí de fondo puedes ver a mi abuelita. Era su favorita, aquí entre nos. Bueno, no, no era un secreto. La verdad es que mis abuelitos sí lo decían. Y si ven esto, mis primos, lo siento mucho. Se sabe que era la favorita. Las aretes. Ahora sí voy a intentar hacer esto lo más rápido que pueda porque ya estoy por mi segunda batería. Ok, aretes de Shakira de sandía. Hay tutorial. Estos patitos eran de los animales de nacimiento que venden en los mercados en la época navideña. Los hice aretes, así es. Junto a otras cosas que verás ahorita. Estos aretes también hay tutorial y es uno de los últimos. Estos son del centro. De todos estos hay tutorial. Este, por ejemplo, el de la carita feliz es el mismo que el de los anillos. De estos tres aretes hay tutorial. Estos me los regaló una tía. Me encanta que son plata. Estos corazones me los regaló mi mamá. Y estas arracadas son de Shopee. Estos primeros aretes son de un tutorial, pero no recomiendo nada. Estas arracadas se hicieron súper feas y también las compré en AliExpress. Estos son de AliExpress, pero pues estos, pues como no son de un material así de aleaciones de metales, no se hacen feo porque pues son de plástico. Estas arracadas AliExpress. Las de corazones son del centro, también AliExpress. Son como las moradas que acabo de enseñar hace un ratito. Como también estos grandotes de acá y los rosas de allá. Pero pues ahorita los checamos más a fondo. Estos cisnes también son animalitos de nacimiento. Este arete que no encuentro el otro. Y yo me los he querido poner porque tengo un outfit que tiene catarinas.
y no los encuentro y eso me pone muy triste. Pero de estos también hay tutorial, más aretes de tutoriales, también estos y estos. Estos son simplemente unas cuentas que venían en mi mix completo de Fantasías Miguel. Unos aretitos de banana, también son del centro. Y tengo estos robots que me regaló una tía. Este par de arracadas también son de tutorial. Estos aretes preciosísimos, que me encantan. No sé si se nota, pero tienen como esta sensación de que son una piedra preciosa, pero no, son de acrílico y brillan, depende de la luz. También son del Express, como estos. Los de acá son de Shaza. Estos de sandía junto con los de banana los compré en el centro. Y las fresas de aquí, de hecho, son esferas que compré en Tlalpujahua, Michoacán, aquí en México. Estos aretes también son algo que hice, que creo que nunca grabé porque es muy sencillo, pero me los quería hacer para usarlos porque me gustaron mucho estas cuentas. Estos también son de tutorial. Estos son del centro, también del centro, tutorial. También son esferas de Tlalpujahua, tutorial. Estos son los segundos que compré porque los primeros, como te había contado, se me cayeron cuando estaba en Cancún. De hecho, recuerdos. Y también son de AliExpress. Estos de aquí, ¡ay, preciosos! También son de un tutorial, me encantaron cómo quedaron. Estos también son de Shaza, tutorial, tutorial. Y eBay. ¡Qué random! eBay. Yo casi no compré en eBay, solamente compré esos aretes. ¿Por qué? No sé. Era muy joven y darks. Y aquí por último tengo esta cajita que era de una taza, pero por el estampado me la quedé. Me encanta. Y aquí tengo un corazón de vidrio, no de cristal, de vidrio. Pesa bastante y la tengo aquí porque no he podido colgarla del techo, porque pues yo creo que tengo que hacerlo con taladro y cosas como de mano pesada. Y no he encontrado el momento, pero lo voy a hacer próximamente. Pero aquí está, para que no le pase nada. Y eso sería como que el total, hey Oli, el total de mis accesorios de este lado. ¿Creíste que acabamos? Por supuesto que era. De este lado tenemos, ¡tarán!, los collares, por supuesto. Y eso que pues es muy random todo lo que tengo ahí. Empezaremos por lo random, yo creo que sí. Aquí tengo mis perfumes y esencias para mi difusor. Y por lo general puedes encontrar aquí relojes, porque también hubo una temporada en donde se usaban mucho de estos relojes grandes y yo los coleccioné todos. Aquí hay pues etiquetas. Aquí, ¡ay, sí es cierto! Tengo estas bolsas que son tipo las de Dior, que también compré junto con los zapatitos y esos accesorios de Barbie. Unos perfumes individuales, velas de cumpleaños, listón. ¡Ay, mi listón negro está feo! Y modo, tengo estos cositos de aquí que son para hacer accesorios de cabello. Y también tengo aquí cosas random que sí guardo para ver si utilizo en un tutorial en algún momento. Apliques y parches y cosas para accesorizar. Y pues más recuerdos, más cosas como que tengo guardadas. Cablecitos, X, cosas random. Ahora sí, lo que nos interesa. Aquí me parece que hay como un 70% collares que hice en tutoriales. Así que supongo que solamente avisaré cuando haya alguno que compré, porque en todo caso todo lo demás es puro DIY. Ok, empecemos. Este es uno de los que más uso, definitivamente tutorial. Oh, estos son de los primeros tutoriales que hice. Estos de taparroscas también los compré con el... Te enseñé primero que estaba solito. Ay, este de aquí tiene una historia graciosa. Me acuerdo que estaban muy de moda los candados y yo todavía no compraba casi en internet. Entonces me regalaron una bolsa que tenía un candado. Entonces le agregué estas cadenitas y pues pude tener mi collar de candado. Y esto fue antes de que hiciera el canal, entonces yo desde siempre te demuestro que hago esto de hacer las manualidades. Este también, DIY, DIY. Este es de arcilla, estos son de los primeros. Este también es de arcilla. Este lo compré en AliExpress. Últimamente estuvo muy de moda estos corazones súper grandes. También este, junto con este perrito de aquí. Ay, pero este creo que lo compré en el centro, no en AliExpress. También tengo este de botita, que es de AliExpress, que me encanta. Ay, y este es de los nuevos, que son del video de Taylor Swift. Ay, me encanta. Por aquí tengo un grupo de varios que compré en AliExpress. Sería este de
mariposita cuando estuvo muy de moda las mariposas de repente. Este de aquí, este de acá, es de los más recientes. También se puso muy de moda, que es la cadena de bolitas pero gigante. Y todos estos que te voy a estar enseñando uno por uno tienen su tutorial. Estos son de los primeros. Este me encanta, me parece como muy mágico. Hay junto a este, su hermanito, nada más que este es más rosa. Estos son de los DIYs más sencillos que he hecho, pero son definitivamente de los collares que también más he utilizado. Todos los que veas que tienen esta perla pintada son del mismo video tutorial, pero yo creo que son de mis favoritos, de los cuales que he hecho. Por ejemplo, este que es más sencillo, me pareció una excelente idea. Fue con el mismo método, técnica de mezclar cuentas con cadena, como el que te enseñé, que tengo guardado en la cajita. Este está en el mismo video tutorial del que es parecido a este con cadena. Solamente que este es más elaborado porque tiene perlas, no es una cadenita sencilla. Y de hecho tienen el mismo cristal y chaquiras, por eso es como un jueguito. De estos son los más recientes que te enseñé, que con este tipo de cordón y accesorios como lo son los corazones y las flores, vamos a hacer collares en tendencia muy fácil. Está este, que son de los más elaborados, puede decirse, pero aún así súper fáciles. Unas clásicas perlas que tengo yo desde hace muchos años. Estas son como que las más sencillas que tengo. También tengo estas que tienen el dije de cereza. Este de aquí, que es un honguito, es de mis videos más antiguos. Este también es nuevo. Y este collar, que es inspiración a Louis Tomlinson. Ah, y este, que es de mis tutoriales como que favoritos, porque yo creo que es de lo más parecido que he hecho desde cero, como con materiales súper básicos. Estas caritas felices son antes de que yo consiguiera las cuentas de carita feliz. Ya tiene bastante. Están hechas con goma de borrar, igual que estos dados. Y mira, aquí tengo ya cuando después pude conseguir las cuentas del tipo. Y no sé, me trae muy buenos recuerdos. Y también yo creo que representa que podemos hacer de todo con un poquito de creatividad e imaginación. Y por último tenemos acá estos collares, que también son de tutoriales nuevos de flores, que últimamente han estado muy en tendencia, estas flores de listón de tela. ¿Y qué tengo por aquí? Este es de un tutorial de Halloween, que es uno de estos collares que tienen sangre. Esto de aquí son para los lentes o para los cubrebocas, junto con este, que solamente son cadena. Ay, mira, podría utilizar la cadena para otra cosa. También son de mis tutoriales favoritísimos, que están en el mismo video que este collar de acá. Los tres collares juntos quedan súper bien. Y además de que este collar me recuerda mucho a cosas de que, por ejemplo, me piden en mensaje de Instagram y me dicen, mira, ¿qué tal si haces esto? Y que la mayoría del tiempo digo, yo, ¿cómo voy a hacer eso? Se ve súper complicadísimo, pero investigo un poquito y ya me doy cuenta que está súper fácil. Y no sé, me recuerda que se puede hacer todo con dedicación y esfuerzo. No sé si me hizo falta otra cosa. Si quieres saber de dónde es algo en particular y no lo dije, pues déjame aquí abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Fue bastante pedido, ya tiene muchísimo tiempo, porque pues obvio, era bastante obvio que iba a tener una ya colección un poquito extensa de tanto de lo que ha pasado en este canal, de todo lo que hemos hecho. Creo que quedó largo, pero a ver qué tanto puedo hacer en edición. Ya llevo aquí un rato, perdona si yo ya tengo cara de que me estoy derritiendo. Déjame en los comentarios cuál fue tu accesorio favorito. Oh, no, 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 mejor aún, ¿cuál es tu accesorio favorito? El tuyo. Si tiene alguna historia en particular, la razón por la cual le tienes tanto cariño, o simplemente te gusta por los looks, por los Asterix, también me lo puedes dejar aquí abajo. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica por alguna razón, no te preocupes, tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Y se viene pronto tutorial, por cierto, por si te interesa. Te quiero muchísimo, muchísimo. También tú estás en cada uno de estos videos tutoriales, de cada accesorio. Por eso también le tengo tanto cariño. Nos vemos, bye. Te quiero muchísimo, bye.